We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Chris, I think it's over to you now. I thank you very much. Azali, I was Chris, waiting. Chris, creo que puedo pasarte la palabra. Podemos comenzar. Muchas gracias. Buenos días a todos. Me llamo Chris Despain y seré el moderador de esta sesión. Muy bienvenidos a esta sesión principal dedicada a la cuestión de la confianza. Vamos a pensar, vamos a hablar sobre cómo construir un ciberespacio seguro. Por tanto, vamos a tratar los temas siguientes: la privacidad en la red, la neutralidad, la encriptación. Muchas sesiones de esta cumbre se dedicaban a los temas de la confianza. Todavía en noviembre tuvo lugar una sesión preparatoria previa a la sesión que vamos a comenzar ahora. Voy a pedir a una persona que resuma en este momento para ustedes el encuentro que se organizó en noviembre. Esto en primer lugar, y después voy a pasar la palabra a otro compañero. Después vamos a escuchar unos cuantos estudios de caso. Tenemos todo un grupo de panelistas extraordinarios. Y quiero decir que nuestro debate tendrá un carácter bastante abierto e interactivo. Asimismo, hablaremos sobre el papel de diferentes partes interesadas en el contexto de la creación de un ciberespacio seguro. También pensaremos qué papel tiene aquí para desempeñar la cumbre FGI. También tendremos tiempo para leer algunas preguntas planteadas en el chat. Y este sería el plan para los próximos 90 minutos. Vamos a comenzar por Sheetal Kumar, que nos hablará sobre la sesión preparatoria de noviembre. Muy buenos días a todos. Me alegra ver a tantas personas durante esta sesión que está transcurriendo en el último día de nuestra cumbre digital. Voy a contarles qué es lo que hicimos durante el encuentro preparatorio en noviembre. Aquel día hablamos sobre varios desafíos, propusimos varias recomendaciones, y en este momento intentaré resumir para todos ustedes las deliberaciones de aquella reunión que se referían a los temas de la ciberdelincuencia, del ciberespacio seguro y cosas por el estilo. Para comenzar, me gustaría decir que, en nuestra opinión, lo más importante en todo este aspecto es una buena cooperación. Hay que aprovechar los recursos disponibles para poder cooperar con representantes de diferentes partes interesadas, de diferentes sectores. También comentamos que la voluntad política no siempre se adapta a las necesidades corrientes. Así que consideramos que se necesita una mayor cooperación, sobre todo a nivel de varios especialistas en materia de ciberseguridad. También necesitamos cooperación basada en voluntariado. Todo esto para poder proteger mejor el ciberespacio. Sobre todo me refiero a las comunidades en que los recursos son bastante limitados, y en esas comunidades hay que involucrar a toda la comunidad, a varios voluntarios y a los especialistas disponibles. Esta fue nuestra primera conclusión
en noviembre. En cuanto al tema de los nuevos estándares, de las nuevas normas, este tema requiere un debate continuo. Tenemos que hacer esfuerzos por comprender mejor de qué manera, en primer lugar, funcionan dichas normas y estándares en el ciberespacio. Esto en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que pensar qué estándares pueden ser adoptadas por parte de la ONU. Todos sabemos que existen los 11 estándares de funcionamiento en el ciberespacio ya establecidos en el marco de la ONU. Hoy nos gustaría pensar sobre la posibilidad de implementación de estas normas ya adoptadas. En noviembre también hablamos sobre el foro de las mejores prácticas en materia de lucha contra la ciberdelincuencia. Llegamos a la conclusión de que estos temas requieren un apoyo, incluido el apoyo político. En otras palabras, en este diálogo tiene que involucrarse toda la sociedad y varias partes interesadas. Además, tenemos que tener cuidado para no limitar la libertad de expresión en el ciberespacio. No se trata de ello. Comentamos en noviembre también que el intercambio de información también tiene que ser más eficaz. Dijimos que teníamos que fomentar y mejorar los métodos de ayuda mutua. También se comentó que realizando nuestros objetivos tenemos que tener en cuenta también los derechos de los usuarios para que estos sean respetados. Estas serían las conclusiones principales de aquel encuentro preparatorio. Pero al mismo tiempo, en noviembre, hablamos sobre varios desafíos que tenemos que afrontar. Se comentó sobre los países africanos que en aquel continente hay muchos desafíos a los que hay que hacer frente. Dichos desafíos tienen que ver con la infraestructura básica, con la falta de voluntad política. Comentamos que hay que alocar recursos adecuados en el continente africano. Los desafíos allí también se derivan de la poca involucración de la sociedad civil africana. Además, comentamos que había varios desafíos que eran consecuencia de la falta de inversión en el ciberespacio. Comentamos que era necesario construir nuevas capacidades en el sector de las pymes, pequeñas y medianas empresas. También dijimos que también iban surgiendo nuevos desafíos y estos tienen que ver con el flujo de datos que tiene un carácter transnacional. Y finalmente también comentamos en nuestra reunión de noviembre que se habla mucho sobre el tema de la codificación. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas del sector tecnológico muchas veces se convierten en el albo de ataques en el ciberespacio. Por eso mismo, tenemos que encontrar unas soluciones mejores que pudieran proteger también a estas pequeñas y medianas empresas. En el marco de la ciberseguridad, se necesitan nuevas herramientas de cooperación y para poder identificarlas y crearlas es necesario el networking, el mentoring, una cooperación comprendida de forma amplia. Todo esto para poder identificar conjuntamente los nuevos retos, por ejemplo, analizando los estudios de caso. En cuanto al tema de la encriptación, también llegamos a la conclusión de que se necesita un diálogo más detallado, más pormenorizado sobre este tema. En cuanto a la implementación de nuevas soluciones,
Dijimos que hay que organizar cursos de formación en materia de estos nuevos estándares internacionales. Y yo creo que en este momento, para comenzar, sería todo con mucha atención. Voy a seguir nuestro debate. Me interesa mucho qué es lo que tienen que contarnos otros panelistas. Gracias por este resumen del encuentro de noviembre. Creo que después vamos a volver a hablar contigo, así que no te desconectes. Quédate con nosotros. En este momento vamos a fijarnos en las tendencias principales. En primer lugar, voy a pasar la palabra. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonne nuit. A nuestro panelista de Francia. Muy buenas tardes, voy a hablar en francés. Saludo sobre todo a mis compañeros de Texas, donde son las 3 de la mañana. Es un gran desafío. También saludos a los intérpretes. Gracias a estos intérpretes podemos promover el multilingüismo en los encuentros como el de hoy. Es muy importante. En primer lugar, muchas gracias por la invitación que me has enviado y por la oportunidad de tomar la palabra en esta sesión. Voy a comenzar por una idea sencilla. Internet es una red libre, descentralizada y abierta. Por eso, en él somos testigos de un fantástico ciclo de creación de posibilidades. Es decir, gracias a él tenemos acceso a la educación, a la cultura, a varios recursos. A día de hoy estamos ante numerosos desafíos a los que tendremos que hacer frente. Estoy convencido de que Francia, Europa y muchos compañeros del IGF seguro que estarán de acuerdo conmigo. Creo que tenemos que hacer todo para mantener este éxito que hemos conseguido. Yo creo que estamos ante 3 o 4 amenazas principales. La primera amenaza tiene que ver con la falta de equilibrio, con la brecha digital. Es que es verdad, hay unos cuantos países, incluso unas cuantas empresas que tienen el monopolio para la inteligencia artificial, para la codificación, etcétera. Sin embargo, los demás países y empresas se quedaron atrás. Esto constituye una brecha y hay que cerrarla. La segunda amenaza es la utilización de Internet como un arma. Es decir, hay personas, hay entidades que utilizan el ciberespacio para conseguir sus fines muy negativos. Manipulan la información, desinforman, mienten en Internet. A veces estamos hablando de verdaderos bandidos. En otras ocasiones lo hacen varios estados. Sabemos que existen modelos de negocios de varias empresas que generan este tipo de actitudes. Y lo observamos en el ciberespacio, en el día a día. Sin embargo, no es solamente el sector privado, el sector de negocios que genera estos problemas. Yo creo que si los países reaccionaran de forma centralizada, de forma contundente, demasiado poco democrática ante esas amenazas, estos estados resultarían ser una amenaza. Yo creo que gracias a la neutralidad, la apertura de Internet, podemos conseguir mucho si unimos nuestras fuerzas. En cuanto a Francia, ya en las primeras semanas de su mandato, el presidente Emmanuel Macron habló en una intervención sugiriendo que Europa tenía que crear un marco
legal para poder también tener una influencia en este ciberespacio. Uno de los IGF fue organizado en Francia y en esa cumbre digital se habló sobre la necesidad de marcar un nuevo camino en cooperación con los legisladores, con la sociedad civil, con las empresas. Y Macron habló otra vez sobre la necesidad de crear ese marco legal que regulara todas estas cuestiones. Y esperamos que en este desafío nos ayudarán las grandes empresas tecnológicas. Ya hemos iniciado este camino. Esperamos que podamos continuar caminando por el mismo con todos vosotros, con todos los actores, ya que buscamos este enfoque multilateral. Sé que muchos de vosotros ya está luchando de forma activa por nuestros objetivos. En este momento ya hay muchas empresas, muchísimos estados, asociaciones y entidades que han unido fuerzas para elaborar un conjunto de reglas que pueda garantizar un ciberespacio seguro. Hay muchas empresas, muchas entidades, muchos centros académicos que evalúan bien nuestro trabajo. Yo creo que tenemos que unir fuerzas para elaborar las buenas prácticas y aprovechar la voluntad política que existe en algunos de los países para alcanzar nuestros objetivos. Estamos llevando a cabo esta iniciativa en París, o después de un encuentro de país, hace 3 semanas publicamos un documento en que se encuentran muchas ideas que queremos realizar. En este momento queremos que, bajo los auspicios de la ONU, podamos crear una herramienta que nos permita implementar las políticas propuestas, las soluciones propuestas. Espero que en la próxima Asamblea General de la ONU se proponga una solución concreta. Todos nos acordamos del horrible ataque que tuvo lugar contra una mezquita en Nueva Zelanda. Después de aquel horrible evento, varias entidades, varios países se reunieron para pensar qué es lo que se puede hacer para luchar contra estos contenidos pro-terroristas que circulan por Internet. Creo que se elaboraron varios protocolos, se encontraron varias soluciones para hacer algo para que esta situación no se repita, para que podamos luchar contra el terrorismo y los contenidos pro-terroristas que campan a sus anchas en Internet. Ahora ni siquiera voy a mencionar el tema de los bulos, de la desinformación en Internet. Lo que sí quiero decir es que apoyamos el foro a favor de la democracia, la actividad de los periodistas que se enfrentan a varias amenazas a veces en el ciberespacio. Una cosa importante es que se eliminen cuentas falsas, que identifiquemos mentiras en Internet. La información verdadera tiene que predominar en Internet y esta información, además, tiene que tener muy buena calidad. La información tiene que tener
lo suficientemente alta calidad para que los fake news no sean competencia para esta información. Esta es nuestra ambición. Podría continuar hablando, pero prefiero escuchar a los compañeros del panel. Para terminar, quiero solamente decir que si es que queremos que se crease un marco legal respetando el Estado de Derecho, es importante tener conocimiento, tener información. Nosotros actualmente en realidad vivimos en un marco legal donde las condiciones generales para las empresas son tales que no las entendemos. Simplemente son actos legales demasiado largos y complejos. Por eso hemos creado una cooperación, un proyecto totalmente abierto. Ahí está el enlace en el chat. Porque consideramos que es absolutamente necesario que nosotros, las empresas, las asociaciones, las academias, los investigadores, tengamos esta posibilidad y esta capacidad de entender y analizar cómo todas estas políticas de seguridad y confidencialidad son entendidas en las empresas. Tenemos que entender cómo esto funciona, cómo esto evoluciona. Por eso esta herramienta, en base a la cual analizamos los instrumentos legales, lo hemos hecho en cooperación con otras entidades. Tenemos ya más de 700 textos legales que analizamos. Hemos creado todo una red, una comunidad de Internet. Es algo fantástico. Es un trabajo difícil, pero consideramos que es posible salir para adelante y que alcanzaremos éxito si seguimos rigiéndonos por los principios por los cuales fue creado el Internet abierto. Muchas gracias por el enlace. Seguramente todos con interés conocerán esta información. Ahora paso al siguiente panelista, al jefe de la ciberdelincuencia en el Interpol, Craig Jones. ¿Cuál es la perspectiva de Interpol? Parece que el vídeo no funciona. Parece también que tienes apagada la cámara, pero si quieres puedes encender la cámara. Bien, ya te vemos. Perfecto. En lo que se refiere a la situación actual a nivel regional, global y local, desde la perspectiva del Interpol, nosotros vemos que tenemos que ver con problemas referentes a la conectividad y a otros aspectos. Vemos también que hay un cambio en el cual cada vez más vemos ataques encaminados en contra de infraestructura básica, incluyendo hospitales, en contra de infraestructura de telecomunicaciones. Y esto es un problema realmente importante. Lo hemos debatido durante este foro. Sin embargo, Interpol conoce la escala de este problema. Se trata de una escala a nivel global y es algo que cada vez es más visible por los 195 países miembros de la ONU. Durante la pandemia del coronavirus y después de esta pandemia, vemos que surgen nuevos tipos de crímenes. Vemos diferentes tipos de extorsión con el uso de programas virus tipo ransomware. Vemos diferentes tipos de fraudes para los cuales se usa la telefonía móvil. Así que vemos que las amenazas en el ciberespacio son cada vez más amplios. Vemos también que los delincuentes aprovechan las necesidades básicas de la sociedad y también aprovechan de los temores que surgen a causa de la situación pandémica.
Así que a partir de marzo del 2019, los ataques van encaminados también a responder a esos temores. Los ataques a la infraestructura básica tienen que ver con la maximización de las ganancias de los delincuentes, porque los delincuentes requieren dinero de sus víctimas y esto empieza a ser un modelo de negocio delictivo cada vez más lucrativo. Así que los ataques a la infraestructura básica son ataques motivados por fines económicos. Los delincuentes quieren ganar cada vez más, aprovechando también divisas digitales. Vemos que los delincuentes son cada vez más eficientes. Son ellos también los que empiezan a trabajar con tecnologías cada vez más modernas que normalmente son desconocidas por un amplio número de usuarios. Vemos estos ataques tanto en África como en el sureste asiático. Así que estos ataques están presentes en diferentes partes del mundo. Por otra parte, los ciberdelincuentes aprovechan también del así llamado Darknet, donde a través de las estructuras de Darknet aprovechan de recursos que son imposibles de investigar, que después aprovechan para sus fines delictivos. Aprovechan de diferentes tipos de procedimientos de encriptar, lo que hace muy difícil la investigación y encontrar a los responsables por los crímenes. Así que necesitamos nuevos mecanismos que nos permitirán perseguir a los delincuentes en el ciberespacio. Y aquí Interpol ha creado un grupo de trabajo en el marco de nuestro programa global de lucha contra la delincuencia digital, y en este grupo realizamos diferentes tipos de evaluaciones. En especial en el año 2021 hemos preparado un informe sobre la evaluación de amenazas, especialmente en África. Analizamos la situación en las distintas regiones y consideramos que hace falta aquí una cooperación regional para responder a estas amenazas. Recordemos que Interpol es una entidad neutra. Preparamos plataformas para la comunicación entre los 195 países miembros para que sea posible perseguir la delincuencia en el Internet. Sabemos que existen marcos legales eficientes que nos permiten intercambiar información entre el sector privado y el sector público, y tenemos que aprovechar de estas posibilidades. La Administración de Justicia tiene un papel muy importante que realizar, tanto a nivel regional, local como global. Es importante un enfoque multilateral, y en base a este enfoque, las empresas, la sociedad civil, las ONGs reaccionan a los incidentes en el espacio digital y mediante esta cooperación pueden proteger mejor los bienes del patrimonio y también la vida y la salud de los usuarios. No se trata solamente de perseguir a los delincuentes en sí, pero se trata también de alterar los mecanismos que aprovechan estos delincuentes. Tenemos que conocer el tipo de ataques que ellos realizan. Tenemos que tener acceso a los mayores recursos a nivel nacional e internacional para obtener los datos necesarios para esta lucha. Obviamente, estos recursos tenemos que obtenerlos de acuerdo a la ley, y para esto cooperamos con entidades internacionales y con empresas privadas. Hay que, como siempre lo he dicho, cooperar basándonos en la confianza en la comunidad del espacio digital. Muchas gracias. Veo que estás en Katowice. Me alegro que hayas podido ir a Katowice. Muchas gracias por tu intervención. Ha sido muy interesante. Ahora pasaremos al siguiente panelista. Ahora Josephine Balance. Creo que tenías preparadas unas diapositivas, ¿es así?
Tengo una presentación preparada para ustedes. Hablaré sobre un tema que es bastante concreto. Más desde la perspectiva de las víctimas de la ciberdelincuencia. Hate8. Yo soy una de las directoras de esta organización y, como lo he dicho, es para el interés de las víctimas de la delincuencia en Internet. Nosotros suministramos asesoramiento, asistencia emocional, pero también damos asesoramiento legal. Ofrecemos asesoramiento sobre el tipo de datos personales que se puede presentar en la red y qué datos absolutamente no se puede suministrar a la red. Esto es algo muy importante, especialmente si hablamos del uso de las plataformas social media. Nosotros ayudamos a las víctimas para superar sus traumas, para que también para el futuro sepan cómo reaccionar. Estamos también interesados con los mecanismos de persecución de crímenes, mecanismos de ejecución de la ley. Usamos diferentes tipos de plataformas digitales, pero también suministramos asistencia legal para que puedan solucionar sus problemas formales. Estamos interesados en construir la conciencia porque pensemos que somos, en cierta manera, los apoderados de las víctimas en este debate sobre el ciberespacio que ocurre en la sociedad. La organización fue creada hace 3 años en Alemania, y aquí en Alemania ya hemos ayudado a 1.500 personas y a 150 personas hemos dado asistencia financiera para los distintos procedimientos judiciales. ¿Por qué nuestro papel es tan importante? ¿Por qué consideramos que nuestra labor es importante? Pienso que la respuesta es simple. La respuesta es que hay cada vez más habla del odio en Internet. Hay cada vez más también activistas y periodistas que son atacados en los social media. Vemos mujeres jóvenes que son atacadas, vemos activistas. Vemos también que los datos personales son aprovechados de una forma ilegal, por ejemplo, para chantajear a las personas. Hemos tenido casos donde ciertas personas tuvieron que mudarse porque su dirección personal fue facilitada en Internet y las personas se sentían inseguras frente a posibles ataques en la realidad, no solamente virtual. Así que estos casos son casos realmente serios. Nosotros tratamos de ayudar a las personas que se dirigen hacia nosotros. A menudo se dirigen hacia nosotros personas de grupos marginados. A menudo tenemos que ver con personas que apoyan valores democráticos en Internet y también estas personas son objeto de ataques. Hablo aquí de activistas, periodistas, políticos. La violencia en Internet es absolutamente algo ubicuo. Hemos hecho en Europa investigaciones donde el 60% de usuarios de Internet de alguna manera sufrió violencia en Internet. Y en cuanto a jóvenes adultos, este porcentaje asciende hasta 91%. Así que tantas personas de este grupo han sido víctimas de violencia en Internet. El 50% ha sido víctima de una violencia especialmente, de una intensidad especialmente grande. Así que tenemos discurso del odio,
Tenemos violencia en Internet, vemos que esta violencia es un problema. Sin embargo, personas que realizan discursos del odio, este número no es tan grande, pero su impacto es muy fuerte. Se han realizado varios estudios al respecto y resultó que en Facebook solamente el 5% de los usuarios de la plataforma responde por el 50% de contenidos violentos, agresivos o de carácter de discurso del odio. Hemos realizado una investigación a menor escala en Alemania y resultó que se ha publicado 4.000 comentarios negativos durante las elecciones que se realizaron hace poco. Eran comentarios muy negativos en contra de políticos y todos estos comentarios fueron publicados por personas que tenían tan solo 200 cuentas en Internet. Así que vemos que hay víctimas que sufren, se sienten aterrorizadas, no saben cómo responder. Vemos que mucha gente son testigos silenciosos y no deciden expresar sus opiniones en el espacio público porque empiezan a temer las reacciones de estos participantes agresivos. Así que tenemos un pequeño grupo de personas muy agresivas que son tan bulliciosos que son ellos los que empiezan a expresar opiniones que no son las mayoritarias en la sociedad, y el resto de la sociedad se queda en silencio porque tiene miedo. Consideramos que esto es un peligro para la democracia, esto es un peligro para el discurso democrático. El Internet tiene que ser un espacio de libre debate para todas las partes del discurso social. Y es aquí donde nosotros buscamos nuestro papel. Nosotros tratamos de asegurar a los usuarios de Internet en su derecho a expresarse. Les decimos cuándo pueden contar con nuestra ayuda. Tratamos de enseñarles cómo aprovechar de Internet y también les damos asistencia en cuanto a el tipo de estrategias a largo plazo, porque a menudo trabajamos con personas que resultan ser con frecuencia víctimas de ataques. No se trata de personas donde fueron atacados solamente una vez. Son personas que han sufrido estos ataques de manera repetida. Tenemos una unidad especial que se especializa en la ciberdelincuencia. Por ejemplo, ofrece asesoramiento legal. Esto es algo muy importante porque en la sociedad civil queremos que cada persona, cada participante de esta sociedad tenga acceso a asistencia. Obviamente, comunicamos con la opinión pública para que sepa cuáles son nuestras actividades y para que todos sepan que existen organizaciones como la nuestra y que están listas para ofrecer asistencia en caso de que haga falta. Tratamos también de estar en contacto con los políticos, con la Administración de Justicia, para subrayar las necesidades de las víctimas y también para mantener un debate fluido y para que todos los actores entiendan la difícil situación de las víctimas. Quiero subrayar que en la siguiente parte del debate, con placer, tomaré la palabra y contestaré preguntas. Y en este momento, gracias por escucharme. Muy bien, pasaremos ahora a nuestro representante de Rusia, Amnesty International Rusia. Muchas gracias por invitarme a este debate. En cuanto a Amnesty, es un equipo multidisciplinario donde tenemos gente que se ocupa de la tecnología, pero también de derechos humanos, abogados y representantes de otras especialidades.
Y en la actualidad realizamos actividades en cooperación con periodistas. Es algo que hemos realizado un proyecto en Internet. Ahora mismo nos ocupábamos de un proyecto llamado Pegasus, pero antes de esto, unas cuantas palabras a manera de introducción. Bien, empecemos diciendo que desde hace varios años Amnesty International y también otras organizaciones no gubernamentales, como también investigadores académicos, vieron que existe la necesidad de debatir sobre la falta de transparencia en cuanto a la supervisión de la invigilación, la vigilancia en Internet. Así que nos interesa cooperar con diferentes interesados, como son ONGs, pero también empresas digitales, tecnológicas y también equipos de hackers. En julio creamos una cooperación con 80 periodistas de 17 organizaciones mediáticas de 10 países. Amnesty International es un taller de trabajo de seguridad tecnológica con sede en Berlín, y ahí realizamos estudios sobre la manera en la que los países aprovechan los mecanismos de vigilancia digital, incluyendo a Pegasus. Y hemos llegado a la conclusión que la manera de aprovechamiento de estos mecanismos de vigilancia está prácticamente fuera de control, que es una amenaza para los derechos humanos y es también una amenaza física. Son mecanismos que se usan de manera muy sistemática también para desestabilizar la seguridad estatal. Los programas tipo spyware, Pegasus, si son implementadas en su móvil o su ordenador, permite al atacante tomar pleno control sobre la herramienta, sobre el micrófono, la cámara, el correo electrónico, permite realizar llamadas telefónicas, así que pueden ser objeto de ataques periodistas, políticos, abogados, activistas de todo el mundo. Y se habla de un gran número de periodistas, más de 200 de más de 20 países, cientos de políticos que han sido objetos de ataques. Nadie está seguro. Cada persona puede ser objeto de un ataque de este tipo de programas de espionaje. No tengo ahora tiempo para hablar sobre esto de una forma muy detallada, pero quiero mencionar a un periodista de México que fue víctima de tal ataque en el año 2018. Más de 40 periodistas en la India que también fueron objeto de este tipo de ataque, donde se realizó la investigación en cooperación con las mayores corporaciones mediáticas, incluyendo CNN, New York Times. Y este tipo de casos es realmente muy numeroso. Cada vez más recibimos más informes de informaciones de personas que han sido víctimas de este tipo de programas spyware. Así que sus derechos fueron violados. Nos informaron nuestros compañeros activistas de Pakistán, de Palestina. Así que recibimos esta información. Ahora, brevemente, ¿qué es lo que hacemos ante esa situación que se repite, es decir, ataques contra la sociedad civil mediante este tipo de software? Pues analizamos la influencia real de este tipo de software en la vida de las personas. No se trata apenas de violar el derecho a la privacidad. Los casos que nosotros
analizamos tienen que ver con la programación, con el software de vigilancia, que por un lado viola la privacidad, pero por otro lado también viola otros derechos humanos de estos individuos. El derecho principal que se viola es la libertad de expresión, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad. Si nos convertimos en el objeto de este tipo de ciberataque, esto puede también traer consecuencias graves a nivel psicológico. Es una amenaza que implica el riesgo de silenciar a una persona durante por lo menos varios meses. Así que también afecta muy mal el funcionamiento de la sociedad civil. Antes de acabar, me gustaría añadir que nuestra investigación probó que el software tipo spyware es el tipo de herramienta preferido de los ciberdelincuentes a la hora de atacar a los representantes de la sociedad civil, es decir, los periodistas, los activistas, los opositores, políticos, etcétera. Así que existe una gran necesidad de elaborar legislación internacional para parar la exportación de este tipo de programación. Todo esto para que podamos proteger los derechos humanos. Así que apelamos a que se elaboren disposiciones internacionales y las buenas prácticas en materia de protección contra esta programación de este tipo de tecnologías. También tenemos que elaborar algunas reglas que regulen la exportación de este tipo de programas. Muchas gracias. Seguro que retomaremos estas cuestiones en la última parte de nuestra sesión. Otra cosa que tengo que decir es que en realidad podríamos hablar largas horas sobre estos temas. Bueno, en este momento voy a pedir a otros panelistas que se refieran a dos cuestiones que voy a plantear. No tenemos mucho tiempo y quiero dejar alguno para las preguntas del público. Por tanto, voy a colocar ahora una cuestión, una pregunta abierta que va dirigida a todos, no la adjudico a nadie. ¿Cómo podemos acelerar la implementación de estándares con el objetivo de proteger el ciberespacio? Esta sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo sabemos que los mecanismos que están en vigor ahora contrarrestan los ciberataques? Es decir, a veces me pregunto si no sería mejor abordar el tema de la ciberdelincuencia de otra manera. ¿Cómo lo ven ustedes? Ahora ya os cedo la palabra y después dejaremos algún tiempo para las preguntas del público. Gracias, Chris, por estas preguntas. Yo creo que tenemos que pensar qué es lo que tenemos que hacer en los próximos tiempos a fin de adoptar algunos estándares internacionales. En primer lugar, me gustaría decir que todos agradecemos los esfuerzos emprendidos por la ONU. Me refiero tanto a las sesiones de esta cumbre digital, pero también a la creación de nuevos grupos de trabajo. También me refiero a la nueva hoja de ruta en materia de la digitalización propuesta por el secretario general. Lo que quiero decir es que la ONU ya ha hecho mucho para colocar en el centro de nuestra atención las cuestiones de la ciberseguridad. Pero ¿por qué hasta ahora no hemos creado los estándares vinculantes? Esta pregunta queda en abierto, ya que todo el tiempo estamos hablando de normas, de estándares voluntarios. Yo creo que deberíamos fijarnos más en la cuestión de la responsabilidad y de
las consecuencias, porque las normas voluntarias no van a llevar a la rendición de cuentas de las personas o entidades responsables. Yo creo que la cumbre IGF o toda la plataforma que podríamos llamar IGF Plus es una plataforma de debate que, en mi opinión, promete mucho en cuanto al futuro de estas cuestiones, ya que en la Asamblea General de la ONU están presentes los representantes de todos los países. Es un foro un poco mayor. Una cosa que me gustaría añadir es que creo que durante este foro de gobernanza de Internet debería contar con la presencia de más parlamentarios. Gracias a ello, creo que en este foro se podría elaborar estándares menos voluntarios y más obligatorios. Antes nos preguntamos cómo podemos medir el nivel de éxito de las normas que están en vigor. Pues yo creo que si alguna de estas normas funciona, veremos algunos éxitos. Estaría bien, sin embargo, definir primero qué entendemos como el éxito antes de pasar a evaluarlo. He seguido con mucho interés todo lo que se ha dicho aquí. Por ejemplo, me parece que el trabajo del Amnesty International es muy interesante y muy, muy valioso. Este tema es muy amplio, sin embargo, nos has pedido limitar el tiempo de 2 minutos, por eso voy acabando mi intervención. A lo mejor más adelante todavía tendré la oportunidad de añadir algo por mi parte. Sí, muchas gracias. Gestionar el tiempo constituye una tarea bastante ardua. Bien, estoy pensando en lo que has dicho, que primero hay que definir los parámetros del éxito para después poder medirlo o evaluarlo. Ahora ya paso la palabra a Bart. Buenos días. En mi calidad del negociador principal de la nueva legislación relacionada con la ciberseguridad, tengo que decir que en este momento estamos muy implicados en los trabajos de la nueva directiva en esta materia. La Comisión Europea en los próximos tiempos va a proponer sus soluciones que tienen que ver con el tema de la ciberseguridad, del software, de herramientas digitales. Todo esto, claro está, en el contexto de la ciberseguridad. Estoy convencido de que, en primer lugar, tenemos que pensar a quién es responsable de varias incidencias de ciberseguridad. Josephine habló sobre un conjunto de herramientas híbrido que permite el ciberespionaje y también otras formas de ciberdelincuencia. Creo que se habla cada vez más sobre la adopción de nuevos estándares, la creación de nuevas normas. No obstante, a mí me sorprende que, por ejemplo, el gobierno de un país habla sobre estos temas o a veces simplemente coloca un tweet en el Twitter diciendo que denunciamos lo que sucede en el país X, Y o Z. Pero aquí
acaba a veces su acción, acaban aquí sus actuaciones. O sea, se limitan a esta expresión de indignación. Tenemos que pasar a la acción. La Unión Europea tiene que convertirse en un actor geopolítico más importante. No podemos limitarnos a hablar sobre la necesidad de garantizar nuestra propia seguridad. Tenemos que liderar esta lucha a nivel global. Chris, abra el micrófono, por favor. Ya lo he abierto, gracias. Espero que tengamos tiempo para una serie de preguntas al final de nuestra sesión, pero en este momento ya paso la palabra a otro panelista. ¿Qué hacer para garantizar una fuerte cooperación en los asuntos de la seguridad del ciberespacio? Anastasia, te paso la palabra. Buenos días a todos. Me alegra poder tomar la palabra ya por segunda vez durante esta cumbre de gobernanza de Internet, IGF. Ya hemos oído aquí muchos comentarios valiosos, tanto hoy como en los últimos días de la cumbre. En cuanto a las normas en materia de ciberseguridad, yo creo que en muchos sectores, en muchas partes del mundo, ya están sucediendo varias cosas interesantes. La pregunta es si sabemos de qué forma estas normas se implementan y, asimismo, ¿qué desafíos hay que afrontar en diferentes grupos de países, por ejemplo, en los países desarrollados o en los países en desarrollo? Es que todo esto depende del estado de la sociedad civil o de la manera de funcionamiento del sector privado. Tenemos que tener estos conocimientos para garantizar que dichas normas se implementen de forma adecuada y también para saber cuáles podrían ser las mejores prácticas. Aquí me gustaría poner un ejemplo concreto. En el foro de las mejores prácticas comentamos los ejemplos de brechas de seguridad, de este tipo de incidencias que tuvieron lugar en diferentes partes del mundo. Yo misma estaba muy implicada en este tema. Hablé con especialistas que se dedican a estos asuntos en Europa, en los Estados Unidos y en Rusia. Y preguntaba a los especialistas si conocían bien las normas que tenían que ver con estos asuntos de la ciberseguridad. Quería saber si aquellos especialistas conocían las normas y los estándares, y esos especialistas no tenían respuesta a esta pregunta, es decir, no sabían qué hacía, por ejemplo, la ONU en esta materia. Yo veo aquí un papel muy importante para el foro de gobernanza de Internet. Tenemos que promover estos conocimientos para que todas las partes sepan qué es lo que está sucediendo. Yo creo que estos últimos días de esta cumbre digital, en varias sesiones se habló mucho qué es lo que se puede hacer para que las partes interesadas comprendan cómo se moldean estas normas de ciberseguridad. Yo estuve presente en una de estas sesiones, en uno de estos talleres en que comentamos los ejemplos de los Estados Unidos. En ese país se llevan a cabo muchas iniciativas interesantes. Lo mismo ocurre en la Unión Europea. Y nosotros analizamos todas estas iniciativas, toda la nueva legislación, las directivas comunitarias y otros actos legales. También escuchamos opiniones de las personas de la región de Asia y del Pacífico, y aquellas personas nos contaron a qué desafíos tienen que hacer frente. Antes de finalizar, me gustaría decir que yo creo que estos encuentros en el marco de la cumbre IGF deberían tener una dimensión más práctica, es decir, pensar qué es lo que podemos hacer de forma práctica para hacer frente a estos desafíos. Y nosotros intentamos organizar un juego dirigido a las personas
interesadas. Y este juego tenía por objetivo enseñar a los usuarios de Internet cómo funcionar en la red de forma segura. Fue así un ejercicio práctico. Muchas gracias. Yo creo que IGF es una cumbre fantástica en que varias partes interesadas pueden intercambiar sus puntos de vista. Gracias. Ahora ya paso a Catherine. Catherine, te cedo la palabra. En primer lugar, active el micrófono, por favor. Muchas gracias, Chris. Me alegro de poder tomar la palabra durante esta sesión. Parece que soy la última panelista. No sé por qué, pero normalmente los representantes de los países africanos hablan en último lugar. No, no te preocupes. Hay otro panelista que va a hablar después de ti. Bien, bueno, no importa. Lo que quiero decir es que en cuanto a las normas y los estándares, creo que estos no tienen el impacto suficiente porque no existe la posibilidad de responsabilizar a diferentes entidades. Y esto es un problema importante. Me gustó mucho lo que hacen las organizaciones de las que habló otra panelista, que tienen que ver con la ayuda prestada a las entidades que lo necesitan. Yo creo que en el futuro deberíamos hacer todo para ayudar a las víctimas de la ciberdelincuencia. Para que esto sea posible, nuestras normas deberían ser vinculantes. No podemos limitarnos a elaborar normas voluntarias. Este tema hay que tratarlo de forma muy seria, ya que en este momento tenemos una infraestructura que funciona a escala global. Y esta infraestructura del ciberespacio se utiliza por parte de varias entidades, incluidas las entidades de la administración pública. Ante esa situación, tenemos que crear un sistema que pueda ser utilizado por diferentes actores de diferentes sectores. Así que tenemos que enfocar este asunto de forma multilateral, siempre y cuando queramos elaborar unas soluciones que puedan cambiar la situación de forma real. No tengo mucho tiempo, así que quiero hablar sobre dos cosas, o dos enfoques. El primer enfoque, existe una cultura que va cambiando. Vivimos en esta cultura, sin embargo, ella cambia, así que nosotros podemos influenciar este cambio. Por ejemplo, realizando este diálogo que estamos realizando en este momento, en esta cumbre. Tenemos que hablar y encontrar soluciones comunes. No obstante, también existen soluciones creadas en regiones concretas. Por ejemplo, en la Unión Europea o en la región de Asia y Pacífico. Y estas soluciones regionales, si funcionan bien, pueden después implementarse en otras regiones del mundo. A lo mejor este proceso sería más rápido que el proceso más generalizado. Así que tenemos que cooperar. Esto sería todo de mi parte. Voy a seguir con mucho interés vuestras deliberaciones. Gracias, Catherine, por estos comentarios. Ahora ya pasamos a Lise. Gracias, Chris. Creo que este debate ha sido muy interesante y dinámico. Me refiero tanto a este panel como a todas las sesiones organizadas en el marco de esta cumbre IGF. También me gustó mucho escuchar el resumen de la sesión preparatoria que tuvo lugar en noviembre. En relación a la primera pregunta que has planteado, tengo que decir que
Existen cuestiones que a lo mejor sorprenderán a algunos de vosotros. Por ejemplo, hemos conseguido elaborar un acuerdo en el foro entre Estados Unidos y Rusia. Es un acuerdo que nos muestra que existen normas que ya están en vigor en este momento y que funcionan. Sin embargo, estas normas hay que desarrollarlas. Al mismo tiempo, vemos la necesidad de varios países de cooperar con otros estados. Existe mucha conciencia de la necesidad de que se hable, de que se coopere para ver cómo funcionan estas normas internacionales. Así que yo creo que ha sido un paso hacia adelante. Gracias a esto, creo que seremos capaces de implementar mejor estas normas en el futuro, en situaciones concretas y en países concretos. Creo que en el futuro, el paso que hemos dado será evaluado como un paso muy positivo. Obviamente no podemos reducir su papel. Es una tendencia positiva. Hablando de esta tendencia positiva, me refiero a este consenso que se ha construido. En cuanto a al desarrollo de competencias, es algo muy importante y aquí el gobierno estadounidense coopera con varias entidades, incluyendo diferentes asociaciones, para desarrollar estas competencias. En cuanto a la segunda pregunta, nosotros siempre decimos que la seguridad no es un estado concreto que se ha alcanzado, es un proceso. Todo el tiempo tenemos que buscar esta seguridad. Sin embargo, hay ciertos criterios que nos permite decir que ya, por ejemplo, hemos alcanzado un entorno, un medio ambiente más seguro, más basado en la confianza. Uno de estos criterios es, por ejemplo, si cierto país, dado país, ha realizado los esfuerzos para crear un marco regulatorio referente a la ciberdelincuencia. Si en general la ciberdelincuencia es vista, recogida, por ejemplo, por el derecho penal en los diferentes países. Esto es importante porque se debe perseguir la ciberdelincuencia y debe haber mecanismos para realizar las investigaciones referentes encaminadas a la persecución de la delincuencia digital. Así que un aspecto importante es el aspecto de conducta. Si vemos que en el ámbito de los delincuentes vemos cambios en las conductas, en las tendencias de cambio de conductas de estos delincuentes, esto puede demostrar que estamos yendo en buena dirección. Así que tenemos ciertas recomendaciones que no son obligatorias, pero nosotros como comunidad debemos velar porque estas normas sean realizadas y que en caso de consecuencias de delincuencias digitales que se tomen las consecuencias. Los Estados Unidos y otros países observan la delincuencia realizada en Internet, no solo por delincuentes individuales, pero por estados enteros. A este nivel hay que obligar a rendir cuentas mediante, por ejemplo, sanciones. Independientemente si hablamos de individuos o estados enteros, tenemos que tener sanciones para poder obligar a los delincuentes a cambiar su actitud. Ahora pasaremos a observaciones y preguntas, pero antes de ello, una última intervención. Ahora, una última intervención de Lata.
Yo, durante mi presencia en la cumbre, respondí a una pregunta de los participantes, quien me preguntó cuáles son las posibles consecuencias de la violación de las normas. Pienso que en las consecuencias se puede dividir en dos. Consecuencias que se puede usar en cuanto a países y en cuanto a individuos. Pienso que deberíamos tener cierta jerarquía para poder calificar ciertos delitos como delitos de efectos catastróficos o también delitos de menores efectos. Otro aspecto es importante si tenemos que ver con una actividad que es financiada por un país en concreto o tenemos que ver con delincuencia realizada por individuos. Obviamente, en ambos casos tenemos que reaccionar de diferente manera. Si se trata de una delincuencia financiada por un Estado, entonces es muy complicado, pero seguramente hay que hablar de forma muy abierta de que esta actividad se realiza. Me gustaría también mencionar otros trabajos referentes a las normas, como por ejemplo el acuerdo que se asumió en París, como también los trabajos de la Comisión Global de la Estabilidad del Ciberespacio. Si tengo tiempo, regresaré a esto porque son iniciativas muy interesantes realizadas en el marco de la ONU. Aquí voy a detenerme si alguien tiene preguntas más detalladas. Las responderé en la siguiente parte. Muchas gracias, Lata, porque son temas muy concretos. Antes de ceder la palabra a las personas que piden poder hablar, me gustaría ceder la palabra a uno de los participantes que se encuentran aquí en la sala en Katowice. Todos los presentes pueden hablar si es que quieren. Tenemos también preguntas en nuestro chat, pero antes de ello, Crick, Leiden y Anastasia. En cuanto a lo que dijo Lata y nuestras posibles reacciones, pienso que tenemos que investigar y perseguir delincuentes ahí donde se los puede localizar. Esto obviamente requiere la cooperación entre países para que este tipo de investigaciones sean viables en la base de la cooperación y no en base a mecanismos como, por ejemplo, la extradición. Esto requiere una estricta cooperación entre la Administración de Justicia de los diferentes países. Ahora mismo estamos desarrollando un proyecto en África que va encaminado a hacer más estricta estrecha la cooperación. No voy a hablar en detalle, pero se trata justamente de estrechar la cooperación entre los países en cuanto a la persecución de la ciberdelincuencia. Bien, me gustaría pasar a preguntas, así que por favor que los comentarios sean muy breves. Muchas gracias, Chris. Lata ha mencionado algo muy importante, que quizás en lugar de indicar con el dedo ciertas páginas web, lo que deberíamos hacer es hablar abiertamente y negociar. Es muy importante la diplomacia. Tenemos que negociar antes de denominar a los culpables. Y creo que es importante crear el marco para este tipo de negociaciones para poder definir qué es una actividad responsable. Y quiero decir que el aspecto de crear un marco también es importante. O sea, la negociación y un debate abierto.
Bien, pasamos a las preguntas de nuestros participantes aquí en la sala en Katowice. Lucien, muchas gracias por estas interesantes ponencias. Hemos hablado mucho sobre nuestra vulnerabilidad, sobre los peligros en el ciberespacio, pero me gustaría también, esperaba oír algo sobre el robo de datos ilegal y sobre los trabajos de las agencias de inteligencia al respecto. Parece que nadie quiere tomar la palabra, así que podemos pasar a la siguiente pregunta. No, Bart va a responder. Sí, es una pregunta muy interesante. Se habla de ciertas tendencias inquietantes. Por ejemplo, en cuanto al contexto internacional, en China prácticamente se ha dicho esto de forma muy fuerte, que el mercado está cerrado para empresas de fuera. Y esto es justamente aquí el lugar donde deberíamos tomar un esfuerzo diplomático muy potente para negociar al respecto, porque tomando en cuenta que China ahora mismo realiza de forma regular robo de propiedad intelectual y al mismo tiempo no quieren cooperar con la comunidad internacional, no es el mejor escenario para el mundo. En cuanto a programas de espionaje como Pegasus, es algo muy inquietante que empresas como Israel exportan este tipo de programas a países como Arabia Saudita o Hungría o Polonia. Esto tenemos que debatirlo en condiciones diplomáticas, haciendo presión de carácter diplomática justamente. No podemos ignorar el hecho de que esto sucede, no podemos ignorar ataques que nosotros llamamos ataques zero day. Sin embargo, desafortunadamente, no siempre es posible establecer cooperación al respecto. Así que si no somos capaces de evitar ataques zero day, somos capaces de implementar mejores estándares democráticos y de negociación. Sí, me gustaría añadir unas cuantas palabras en referencia a lo que se dijo sobre los ataques zero day. Nosotros, como una comunidad global, tenemos la responsabilidad de reaccionar a este tipo de ataques. Pero también sería importante la armonización de las posturas de los diferentes países para poder aumentar de forma común la transparencia del proceso de recopilación de datos sobre este tipo de ataques y la realización de reacciones comunes para este tipo de ataques. Pienso que es algo clave hacer que las empresas digitales no se vean divididas entre contradictorias regulaciones en diferentes países. Así que aquí hay que hacer un esfuerzo supranacional regulatorio. En cuanto a la delincuencia y sus diferentes matices, me parece que aquí hay que reforzar las posibilidades de los órganos de persecución. Por ejemplo, en cuanto a las posibilidades de la policía.
debemos aquí debatir muy detalladamente qué competencias podemos atribuir a la Administración de Justicia, y estaría muy bien hacer estos esfuerzos más coherentes. Muchas gracias, Anastasia. Ahora pasamos a nuestro hub digital, porque también tenemos preguntas en línea. Muchas gracias por permitirme tomar la palabra. Considero que la IGF es una fantástica oportunidad de compartir experiencias. Nuestra pregunta se refiere a los jóvenes. Que a menudo es víctima de la ciberdelincuencia. Y mi pregunta es si el foro puede también referirse a los peligros que están en los medios sociales y que son peligros para los jóvenes. My name is Dr. Haru Al-Hassan from Nigeria. My question is that, me llamo Hadu Al-Hassan y vengo desde Nigeria. Y mi pregunta es la siguiente. Me gustaría que los expertos me explicaran cómo los países pueden reducir los riesgos de la ciberdelincuencia financiada por otros estados. A menudo decimos que son ciberataques de un país contra otro. Pienso que trataremos de referirnos a esta pregunta en los comentarios finales. Ahora pasamos a Josephine. Muchas gracias. Yo regresaría a la primera pregunta porque era algo que yo quería también decir antes. Me alegro de que ustedes también presenten esta voluntad de encontrarse con los representantes de grandes empresas tecnológicas y debatir estos temas en el ámbito internacional, porque a menudo no sabemos a quién perseguir y cuál es el sistema de los diferentes países de administración de justicia en los diferentes países europeos. Sabemos que son desafíos globales y tenemos que encontrar soluciones globales. Y pienso que percibimos que la cuestión de la autorregulación mediante normativas internas de las empresas, vemos que esto no es suficiente, que nos encontramos en la etapa donde hacen falta ya estándares internacionales. Gracias, Chris. Me gustaría referirme a los comentarios anteriores. Sí, pienso que los esfuerzos de la UNGG y el grupo de trabajo abierto justamente se refieren a los asuntos de ataques realizados por estados. Se trata de justamente foros donde nos ocupamos de la llamada weaponización, o sea, la transformación de la tecnología en armas. Y vemos que ya es necesario que ya tenemos normas internacionales y que existe ya un derecho internacional en el cual tengo la esperanza que cuando hay conflictos entre los estados, pienso que tenemos ya herramientas a nuestra disposición.
Obviamente es importante que sigamos desarrollando una mutua confianza para que esta tensión entre los países sea al menor nivel posible. Obviamente tenemos que crear cada vez más capacidad a nivel de cooperación global para poder afrontar posibles peligros en el ciberespacio. Porque es importante que todos los eslabones de esta cadena sean fuertes, que ninguno de los países no se sienta estigmatizado. Y en cuanto a la pregunta de nuestro compañero de DACA, el hecho de que el crimen en Internet sea lucrativo, desafortunadamente favorece que la ciberdelincuencia crezca. Y muy pocos delincuentes que realizan este tipo de crímenes son capturados. Entonces se trata de una delincuencia donde el riesgo es relativamente pequeño para el criminal. En cuanto a los jóvenes, la seguridad de los jóvenes en la red. Parece que hemos perdido la conexión. Parece que Catherine ha perdido la conexión. Si se oye a Catherine, que alguien me lo diga, pero me parece que no, que se ha roto la conexión. No, Catherine, ya no te oímos. Bueno, prácticamente he terminado. Bien, en este caso nos quedan 4 minutos. Así que no tendremos tiempo para todo lo que he planificado, ya que mi plan prevía que todos de vosotros iban a pronunciar unas palabras de clausura. Así que ante esa situación voy a decir lo siguiente. Bueno, sí, os dejo la palabra a todos vosotros. Por favor, nadie puede hablar más de 30 minutos para que podamos acabar a tiempo. Parece que Rasha quiere tomar la palabra. Sí, muchas gracias. La Amnistía Internacional va a iniciar un programa relacionado con el tema de los derechos digitales de los niños. Dicho programa va a comenzar a funcionar el año que viene. Espero que podamos hacer muchas cosas para proteger los derechos de los jóvenes, sobre todo de los niños en línea. Es importante que los niños y los adolescentes también participen en este debate, ya que Internet no ha sido creado pensando en los niños o en los jóvenes. Claro que existen plataformas o redes sociales como Facebook, Twitter y otras plataformas utilizadas por los niños. Sin embargo, estas no han sido diseñadas pensando en este grupo etario. Así que tenemos que pensar cómo proteger los derechos de los más jóvenes en línea. Así que será un programa, una campaña liderada por los mismos jóvenes. Y a título de resumen, voy a decir que me ha parecido muy interesante lo que han dicho sobre el riesgo de los ciberataques llevados a cabo por un Estado contra otro Estado. Lo único que quiero decir es que muchas veces los estados involucran a las empresas tecnológicas que hacen posible llevar a cabo dichos ciberataques. Por eso mismo necesitamos elaborar estas normas internacionales en materia de uso de las herramientas de cibervigilancia. Bart, tienes apenas 30 segundos, por favor.
Nosotros, en 8 casos diferentes, fuimos capaces de parar los pies a las grandes plataformas para que esas no vigilaran a los niños. Así que es un gran logro. En este momento, en la Unión Europea, estamos trabajando sobre las enmiendas para la directiva relacionada con la ciberdelincuencia. Creo que cada vez más se hablará más sobre los servidores DNS, tanto en Europa como en otras partes del mundo. Y creo que tenemos que introducir unas reglas básicas de gestión de Internet. Si no lo hacemos, otras regulaciones tampoco serán posibles. Muchas gracias. Gracias a todos. Por desgracia, ya no tenemos más tiempo. Gracias por vuestras contribuciones a este debate y espero que podamos volver a vernos muy pronto. Gracias. Adiós.